Bienvenidos una vez más a la clase de Liderazgo para la Comunidad 2. Vamos a continuar con el avance de la materia siguiendo los preámbulos establecidos. Continuamos con la formación de líderes comunitarios. El día de hoy vamos a tocar un tema también importante que es definir el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Es muy importante, ya que si hacemos un preámbulo de la anterior clase, la fe de los hombres que cambiaron la historia tuvo mucho que ver para que alcancen el éxito en sus propósitos, metas y objetivos que han sido establecidos por Dios. Con contraste en aquellos líderes que fueron nefastos en la historia, que tuvieron otro tipo de convicciones, que tuvieron otro tipo de valores, creencias y cosmovisiones. Los llevaron a una visión muy humana, a una visión muy egoísta, pero a pesar de eso fueron líderes. Fueron seguidos por mucha gente y la consecuencia de ellos fue nefasta y destructiva para la humanidad. Entonces es muy importante diferenciar entre esta clase de líderes, si su liderazgo fue natural o su liderazgo fue espiritual. Y esto es lo que va a marcar la diferencia en los futuros líderes que vayan a impactar, ya hemos dicho, el ámbito social, cultural y espiritual en nuestro tiempo. Para ello les voy a pedir que podamos leer Primera de Corintios capítulo 2, del 1 en adelante. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Las palabras de un líder que también marcó la historia del cristianismo, el apóstol Pablo. Vamos a entender que hay dos tipos de liderazgo. Un liderazgo natural que muchas veces se da por las aptitudes que una persona pueda tener, las actitudes y la predisposición. Muchas veces las mismas circunstancias hacen que los líderes surjan, ¿no? En el ámbito social, cultural, espiritual, las mismas circunstancias van a crear un preámbulo para que ejerzan líderes. Pero tiene que haber una diferencia, tiene que haber algo que marque la diferencia. Y esto va a ser el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. En las cualidades de un liderazgo natural, muchas veces se da por el carisma de una persona, ¿no? Es fácil seguir a alguien cuando es elocuente, cuando tiene un carácter fuerte, cuando sabe imponer muchas veces su forma de pensar. Y es lo que lastimosamente pasa últimamente. Si nosotros hacemos un estudio de la generación en la cual estamos viviendo, ya no estamos en una generación que realmente siga líderes, sino estamos en la era digital de la posmodernidad, donde hemos dicho que todo es relativo. La verdad es relativa, la realidad es virtual, así que es relativa. Entonces, muchas veces ya no se siguen líderes. ¿Qué es lo que se sigue ahora de moda? Los famosos influencers, ¿no? Pero nosotros no hemos venido solamente a ser influencers, sino queremos prepararnos como esos líderes que realmente impacten la sociedad con el poder del evangelio. Para esto, tenemos que entender que este liderazgo natural se va a dar a través de estas circunstancias, incluso a través de las capacidades y cualidades que una persona natural tiene. Podemos ver cada día que las personas tenemos la capacidad de liderar. Un padre puede ser un buen líder en su familia. Una madre puede ser una gran líder para sus hijos, ¿no? En la escuela,
podemos ver que se forman líderes desde muy pequeños, que hay alguien que sobresale del grupo y los demás le siguen a hacer las cosas. En la iglesia, sin duda, vamos a ver todo tipo de liderazgos. Así que todas las personas tenemos la capacidad de hacer liderazgo, pero no todos van a llegar a ser grandes líderes. El liderazgo se puede ejercer en distintos ámbitos. John Maxwell habla de liderazgo en el libro 360 grados. Liderazgo 360 grados habla de que tú puedes causar un cambio y un impacto desde donde estás, porque puedes ejercer liderazgo desde donde estás. Muchas veces no necesitas tener el título de líder, muchas veces no necesitas ser reconocido como tal, ya siendo un factor de cambio, ya estás liderando muchos grupos de gente, algunas personas, algún grupo específico. El liderazgo se da de manera natural, a través de nuestras capacidades, cualidades, de nuestro carácter, de nuestro carisma. Ese es un liderazgo natural. Pero si nosotros volvemos a este versículo de Primera de Corintios capítulo 2, cuando menciona Pablo que él no vino con persuasión o con sabiduría humana, con todas estas características que el liderazgo natural tiene, dice que él vino con el poder del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia que se va a marcar entre estos líderes: el que ejerce un liderazgo natural y el que ejerce un liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual va más allá porque es integral. ¿En qué sentido? El liderazgo espiritual combina las dos: el liderazgo natural y el liderazgo que vamos a recibir a través del poder de Dios, que va a venir con las capacidades que el Espíritu Santo nos va a dar ahora. Es importante que el creyente, el cristiano, el líder, el pastor tenga este liderazgo espiritual, que es totalmente integral, que va a estar basado en los valores, propósitos y metas que Dios le va a dar. Sin embargo, las actitudes de un buen líder lo pueden llevar lejos, en la política, en la cultura, ¿no? En el ámbito socioeconómico. Un líder con todas estas capacidades naturales va a poder llegar lejos, pero un líder espiritual va a poder llegar a impactar la sociedad. Y esta es la relación con el primer tema que hemos tocado. Los líderes, como Moisés, como el apóstol Pablo, como Jesús, impactaron la sociedad y trascendieron a través de la historia. Al igual Martin Luther King, que Martín Lutero, al igual que Abraham Lincoln, ¿no? Traspasaron las barreras de la historia, los límites territoriales, causaron un impacto total. ¿Por qué? Porque ellos no solamente estaban con palabras persuasivas y sabiduría humana, tenían el liderazgo espiritual que venía con el respaldo del poder de Dios, que no solamente eran actitudes, cualidades y capacidades humanas que las tenemos por gracia de Dios, sino que venía con el toque del poder del Espíritu Santo para poder impactar todas estas áreas. Y ese es el liderazgo espiritual, el que Dios te da, el que Dios te forja, el que Dios te da a través del poder y las señales de su Espíritu Santo. La sabiduría va a venir de Él, la visión va a venir de Él, y todo aquello que nosotros podamos imaginar como líderes va a venir de Dios. Sin embargo, el liderazgo natural va a ser en las fuerzas humanas. Para este tema vamos a ver mucho este libro, Liderazgo Espiritual, de Oswald Sanders. Hay un cuadro muy interesante que lo vamos a estar estudiando muy a profundidad. Y estas son las principales diferencias entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual.
Nos dice en la página 27 del libro que vamos a utilizar para este tema que el liderazgo natural confía en sí mismo, conoce a los hombres, toma sus propias decisiones, es ambicioso, crea métodos, le gusta mandar, busca la recompensa personal y es totalmente independiente. ¿Podemos aplicar todas estas cualidades a los líderes nefastos que hemos estudiado en la anterior clase? Sin embargo, el liderazgo espiritual hace un contraste muy notorio. Dice que confía en Dios, también conoce a Dios, busca la voluntad de Dios, es humilde, sigue el ejemplo de Jesucristo, se deleita en obedecer, ama a Dios y a los demás y depende absolutamente de Dios. Estos son los líderes que realmente llegan a impactar. Y eso es lo que vamos a buscar en esta clase, llegar a impactar con el poder de Dios a través de todos los dones y capacidades que nos ha dado. Vamos a buscar ese liderazgo integral y espiritual. Así que continuemos con nuestro estudio y formémonos como líderes integrales con esta clase y esta materia de liderazgo para la comunidad 2. Prepárense para las próximas lecciones. Muchas gracias.